Pues porque hemos considerado importante empezar a fortalecer lazos y uniones de nuestro proyecto con toda la red de microempresas y de emprendimiento que tiene la ciudad, una forma de anclaje interinstitucional y de reconocer pues, que de la única forma como podemos desarrollar este tipo de proyectos y tenerlos de manera exitosa es generar articulaciones de esta índole. Entonces, muchísimas gracias a Marta y a su equipo. Las gestiones sociales del Grupo AVON arrancan prácticamente desde su configuración como empresa y como compañía. El interés de la familia Dávila Bondano y todo su equipo al servicio de estas iniciativas, creo que empieza desde el mismo momento en que ella se constituye como compañía. Hace 3 años se fundó la Fundación Social Grupo Davo como una forma de canalizar todos los esfuerzos de las compañías del Grupo Davo y toda la gestión que ellas pueden hacer a nivel nacional e internacional, canalizarlos todos a través de esta entidad, a través de esta entidad y de unas líneas de trabajo que se vienen identificando como prioritarias para el sector social por el cual estamos trabajando. La Fundación Social del Grupo Davo atiende de manera prioritaria comunidades que se encuentren en el área de influencia de las unidades productivas del grupo y, por supuesto, su cliente interno principal, que es la mano de obra, que es el trabajador y sus familias. Desde ese punto de vista, ustedes como institución educativa forman parte de esa área de influencia, forman parte del grupo humano que a la Fundación Social del Grupo Davo le interesa aprender. ¿Por qué emprendimiento, por qué empresarismo y por qué instituciones educativas? Hace algunos años, hablando con don Alberto Dávila de Granados, que es el presidente corporativo de la compañía, él nos hacía una precisión muy importante, decía: ustedes pueden hacer muchas actividades desde diferentes puntos de vista, apoyando a la gente, pero lo único que la gente nunca va a perder y siempre se va a llevar consigo es lo que ustedes inviertan en educación. Eso para nosotros fue una directriz muy clara, una directriz que nos puso a pensar que el gran esfuerzo o parte del gran esfuerzo tendría que estar orientado hacia la parte educativa y hacia la parte educativa formal y no formal, que también lo estamos haciendo. Cuando nos encontramos con el tema de emprendimiento, realmente no nos encontramos con él en instituciones educativas, nos encontramos en el campo, en las comunidades, cuando advertimos que era necesario que en los hogares hubiese más de un ingreso, que los hogares no dependieran exclusivamente de la producción de palma, cuando son hogares de productores, ni del salario que recibe el trabajador cuando forma parte del equipo de trabajo de una compañía como la nuestra. Allí nos dimos cuenta que era necesario impulsar el emprendimiento, ¿sí? Tratar de que la mayor parte, si no todas las personas que forman parte del núcleo familiar, estén integrados a una iniciativa productiva, bien sea una iniciativa productiva de autoempleo, de iniciativa propia, o que tenga la capacidad de emplearse. Allí, cuando encontramos eso, nos dimos cuenta que el emprendimiento era una línea de trabajo que podíamos, que debíamos impulsar y de la cual podíamos obtener unos resultados interesantes. Sin embargo, también esto nos llevó a reflexionar si el esfuerzo que hoy estamos haciendo con estas personas que son mayores de edad, que ya son señoras, esposas, madres de familia, que son señores, padres de familia, lo hubiésemos hecho desde que eran niños, ¿cuánto tiempo no nos hubiésemos ahorrado? ¿Cuánto esfuerzo no nos hubiésemos ahorrado? Hoy tendríamos familias más emprendedoras, hoy tuviésemos madres y padres más emprendedores. Esa reflexión nos llevó a tomar la decisión de trabajar con las instituciones educativas, de decir: es muy bueno, es excelente el esfuerzo que hacemos con el padre de familia, con la madre de familia, pero pienso que es mucho más
es de más larga trayectoria, si ese esfuerzo lo empezamos a hacer con niños y con jóvenes. Por eso arrancó este proyecto. Nos encontramos con una organización amiga que estaba en el mismo, digamos que en el mismo camino, que es la Fundación Amparo Atlántico, y ellos venían desarrollando un programa similar en Barranquilla, con una metodología exitosa, y no dudamos en hacer alianza. Es decir, bueno, hagamos alianza, aprovechemos esa metodología y pongámosla en funcionamiento de Santa Marta y sus instituciones educativas. La verdad, tocamos más de cuatro puertas. Hoy tenemos cuatro instituciones educativas, pero tocamos más de cuatro puertas. En algunas instituciones nos dieron como respuesta el que ese no era su énfasis, que ellos tenían otro énfasis y que no tenían manera de acoger el proyecto. En otras instituciones educativas, la respuesta fue: nosotros no tenemos libertad de modificar el PEI, bueno, por una condición muy especial de esa institución. Y en una tercera institución educativa que nos dolió muchísimo, nos dijeron: no estamos interesados, simplemente. Entonces comenzaron, como cuando usted tiene una lista muy larga y comienza a decir este no, pero los que se queden son los llamados y son los que realmente le van a poner el interés al proyecto y lo van a hacer adelante. Y esas instituciones educativas son ustedes: Institución Educativa Líbano, la Institución Educativa Jennifer Kennedy, la Institución Educativa Juan Mayer de Osuna y el Liceo Celedón. Todos, como les dije hace un rato, en nuestra zona de influencia directa, y el Liceo Celedón, pues, ¿qué más? Es la institución insignia, es el corazón de nuestro distrito, así que son cuatro convocados ilustres para nosotros, por eso el interés y la alegría de que hoy nos acompañen. Pues comenzamos a trabajar con ustedes, hoy vamos a ver los avances de ese proyecto, y la idea es que este evento, más que un evento protocolario, se convierta como en un compromiso. De hecho, hoy vamos a firmar acta de compromiso, en un compromiso de la Fundación Social Grupo Davo, que ya lo ha expresado y que lo asume públicamente, el compromiso de acompañarlos en este proceso y en lo que de este proceso se derive, y de ustedes como rectores, como docentes, como coordinadores, que tienen la responsabilidad histórica, de convertir sus instituciones educativas en instituciones formadoras de jóvenes emprendedores. Señores y señoras, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Presentación de los avances del proyecto, cómo vamos y qué nos hace falta, a cargo de Actuar Fama Empresas. En nombre de Actuar Fama Empresas, pues quiero agradecerles su asistencia a este evento y pues felicitarles por adoptar, así como lo dijo la señora Patricia, adoptar este proyecto en sus instituciones educativas, que va a tener muchos provechos no solamente para ellas como tal, sino para sus estudiantes. Bueno, a continuación les voy a presentar el proyecto, en qué consiste, cuáles son las fases y actualmente qué avances hemos presentado por cada institución educativa. Bueno, como ya les venía contando la señora Patricia, pues el propósito del proyecto Jóvenes Más Emprendedores es apoyar la transformación y enriquecer esos espacios de formación que se tienen en las instituciones educativas para que los jóvenes puedan salir con mejores oportunidades de emprender su propio negocio, de generar empleo, y en caso pues que quieran ser empleados, que no es algo malo, al contrario, salgan con las mejores habilidades y las mejores competencias para desarrollarlo. Bueno, con base en esto, los dos objetivos del proyecto son mejorar la capacidad de gestión de los programas de competencias laborales generales dentro de las instituciones educativas y fomentar las competencias laborales del emprendimiento en los jóvenes estudiantes de cada una de ellas. Bueno, acá les estamos presentando que son los jóvenes de noveno y décimo. En este año estamos trabajando con los chicos de octavo y noveno para en el próximo año, que es en el momento en que ellos van a construir un plan de negocio, ya se encuentren en estos grados. El proyecto tiene tres fases. La primera fase es el desarrollo de un programa integral
ya se encuentran todas las instituciones educativas que decidieron adoptar el proyecto, ¿sí? Es la parte de la formación y el diplomado de los 5 docentes seleccionados por ustedes mismos para participar en el proyecto. Tenemos una segunda fase, que es el desarrollo de un programa de emprendimiento ya con los jóvenes por parte de los docentes. Son estos 5 docentes que se han venido formando durante este tiempo en el diplomado quienes van a tener la experiencia de brindarles a estos estudiantes todo ese conocimiento que han obtenido durante el diplomado. A partir de esto, pues lo que queremos es garantizar que el proyecto quede instalado en la institución educativa. Una vez culmine el proyecto Jóvenes Más Emprendedores y tengan ustedes la experiencia de haber participado, puedan continuar con ese proceso y quede, pues como ya les dije, instalado el proyecto en cada una de sus instituciones. Bueno, durante esta segunda fase, los jóvenes van a construir un plan de negocio. Este plan de negocio lo van a ir construyendo con la asesoría, pues, de estos docentes y el acompañamiento del asesor del proyecto. Y en una tercera fase, que es la creación y fortalecimiento y acompañamiento de microempresas por parte de los jóvenes estudiantes. Estos jóvenes, una vez presenten sus planes de negocio, van a tener la oportunidad de ser seleccionados para un financiamiento. En esta fase incluimos mucho la participación de los padres de familia, pues son ellos quienes tienen que apoyar desde su casa ese emprendimiento que van a tener estos jóvenes a partir del proyecto. Actualmente, pues ya hemos desarrollado parte de la primera fase y ya les vamos a dar el espacio a los docentes y a las instituciones educativas que nos cuenten cómo les ha ido en esta primera fase, que es el diplomado de los docentes. Y hemos iniciado en la mayoría de las instituciones, excepto en la de Juan Miguel de Osuna, pues porque ingresó un poco después que inició el proyecto general, es la socialización con los grupos pilotos y la formación. Cada una de estas fases, la primera fase tiene un periodo de 6 meses, el cual ya estamos por culminar. La segunda fase de igual forma tiene un periodo aproximadamente de 8 meses. Y la tercera fase es por 12 meses. ¿Por qué por 12 meses? Porque durante, una vez queden los estudiantes seleccionados, los que van a tener esa oportunidad de tener financiado su plan de negocio, se les va a hacer el acompañamiento por un año completo. Se les hace una visita con un asesor para poder ir fortaleciendo esa idea de negocio, para poder ir haciendo crecer el negocio que ellos están emprendiendo. De pronto en algunos casos no van a ser emprendimiento, sino fortalecimiento. Hay algunos padres de familia que tienen su negocio en su casa y a veces el hijo pues no tiene ni idea qué hace el papá y teniendo una unidad productiva en su propia casa. En algunos casos estos jóvenes deciden, si es pues voluntad de ellos, fortalecer ese negocio que tienen los padres, y esto no solamente fortalece como tal la parte económica del negocio, sino también las relaciones personales que tienen con sus padres, con sus familias, que a veces ni siquiera tienen idea de dónde llega pues el dinero a sus casas, ¿no? Bueno, estas son las instituciones educativas participantes, como les dijo la señora Patricia, John F. Kennedy, Liceo Celedón, Juan Miguel de Osuna y el Líbano. Como les comentaba ahorita, estamos muy agradecidos con ustedes por haber adoptado el proyecto en sus instituciones educativas y esperamos contar con todo este compromiso, al igual que la Fundación Social Down tiene todo el compromiso, ya lo dijimos públicamente, para poder apoyarlos y asesorarlos en todo lo que pues este proyecto amerita. Quiero presentar al señor Julio González, secretario de Zona Franca de las Américas, la empresa del Grupo AO que está directamente apoyando el proyecto. Y también razón por la cual hoy tenemos a la Institución Educativa del Líbano como una de las instituciones beneficiarias, está directamente en su zona de influencia. Este espacio es para ustedes, los docentes y los rectores. Quisiéramos conocer cuál ha sido la experiencia de ustedes en esta, en este proyecto. Bueno, de antemano les doy las gracias, de verdad, por tenernos en cuenta, por habernos brindado esta oportunidad de participar con ustedes y que nuestros chicos pues tengan una asesoría, ¿sí? Tengan los materiales que ustedes muy voluntariamente nos han hecho llegar y ese apoyo que han sentido ellos
pesar de que la institución viene trabajando hace 4 años en la modalidad del emprendimiento empresarial, está haciendo un apoyo fantástico porque hemos ampliado algunos conocimientos que pues no teníamos como muy claros. Nuestra asesora nos ha dado las guías, las pautas, cómo seguir adelante, ¿sí? Cómo sentar bien estas bases que nosotros tenemos trabajando como proyectos institucionales. ¿Sí? Para nosotros es de gran importancia este apoyo que ustedes nos brindan, ya que el sector en donde nosotros nos desenvolvemos es un sector un poquito problemático, es el lado de la comuna 3 de Pescaditos y San Martín, y es un sector que, si bien es cierto, nosotros sabemos a través del estudio que hemos realizado que muchos de estos chicos apenas terminan el bachillerato y no pueden ingresar a una universidad o una carrera tecnológica. De ahí creció la idea de formarlos con esa mentalidad empresarial para que mañana más tarde esto les ayude para mejorar su proyecto. Venimos trabajando con material reciclable en nuestros proyectos de elaboración de productos, los cuales ellos vean que en los materiales encuentran una oportunidad, así que los que los demás votan, ellos lo pueden hacer en negocio. Que cada fracaso de los que tiran las cosas, ellos encuentran la oportunidad de negocio. A ellos se les enseña a trabajar todo tipo de artesanía con material reciclado. Hemos participado en ferias distritales y departamentales. También estamos con el grupo ONDA, que nos ha sido también de apoyo para seguir adelante. Sí, nuestros productos todos son elaborados con material reciclado. Los chicos pues se integran mucho con esto porque son pocos los gastos que hacen, ¿sí? Ya que no se cuenta con recursos propios como para montar una empresa grande, pues poco a poco vamos trabajando con ellos. Les doy las gracias al grupo, a la asesora que ha estado muy pendiente de nosotros, que nos ha brindado todo el apoyo para seguir adelante con nuestro proyecto de emprendimiento. Sí, ahorita van a ver una, aquí vemos las muñecas con cinta, las elaboran los chicos y pues ellos mismos se ayudan, las venden y se ayudan con eso, compran material y vuelven a elaborar otro producto. Vamos a ver los cinturones y las canastas hechas con periódico. ¿Sí? Esas son canastas que pues, se las vendemos a los padres de familia que las tienen aquí. Para este año lanzamos lo que fueron las sillas con botellas plásticas para empezar a promocionar en las instituciones la dotación de estas sillas para los niños de preescolar, ya que son unas sillas resistentes, son baratas, son cómodas y que cualquier chico puede trasladarlas sin ningún inconveniente porque no tiene peso. Aquí encontramos ya las modelos de las sillas. Esa fue en la feria que realizamos en el mes de agosto. Entonces, donde lanzamiento son las sillas, esas sillas las fabrican los mismos chicos, que ellos consiguen las botellas, que ellos con la asesoría de mi persona, pues hacen las, también todo tipo de artesanía, hacen espejos con cuchara desechable, ellos van a los restaurantes, canecas para la basura, que se las vamos a ofrecer a las instituciones cercanas, que son canecas muy prácticas, en donde pues no son duraderas y les sirven mucho a las instituciones. Este año lanzamos este proyecto, todos los años lanzamos un producto nuevo. Estamos camino a la excelencia, como es el lema de nuestro grupo de todas las presentes. A la cual también le agradecemos porque siempre abre los espacios. Agradecerle a Grupo Down porque nos han tenido en cuenta para esa gran inversión social. Estamos contentos porque son 65 jóvenes que están beneficiados en este proyecto y que cada vez que vemos sus ojitos llenos de expectativas, nos sentimos con una gran
preocupación a veces, compromiso, porque sabemos que ellos están esperando de nosotros algo que va a cambiar de pronto el rumbo de su vida, o de pronto su familia está esperando que en Venezuela se esté formando algo que de verdad va a ser un cambio en la educación. Necesitamos una educación productiva, una educación donde los jóvenes comiencen a visionar que sí es posible crear desde nuestras propias instituciones programas que se proyecten más allá, que trasciendan fronteras. Estoy aquí del hombro de mi compañero, porque somos las dos personas que estamos al frente, pero aquí está mi compañero, que también hace parte de la básica primaria, que estamos al frente del proyecto. Ha sido una experiencia bastante interesante. No hay domingo que no nos vamos a pensar que vamos a hacer el lunes. Están esos módulos espectaculares bien elaborados, pero a cada módulo hay que imprimirle algo de chispa, ¿sí? De que ese niño está esperando algo más. Entonces lo complementamos con las experiencias. Vemos cómo cada niño tiene una riqueza de la cual nosotros también estamos aprendiendo. También nos estamos preparando, porque definitivamente estamos acostumbrados como a ser empleados. Siempre. Y cuando nos habla de emprender, tenemos como algo ahí que nos detiene, pero no nos damos cuenta que sí es posible. Entonces, agradecerle, porque la educación abre caminos de paz y sana convivencia, y queremos con ese proyecto que se va a usar a nuestro PEI, porque nosotros estamos en la construcción del PEI, y deseamos, quiero que nos recuerde ahora con Delphi, deseamos que sea este proyecto pues nuestro horizonte, nuestra línea base. Queremos seguir conectados con empresas como ustedes, que visionan mucho más allá, y de la cual nosotros, la escuela pública, tenemos que estar ahí de la mano, para poder de pronto ayudar a esta juventud que tanto lo necesita. Entonces, muchas gracias, le cedo la palabra a mi querido rector. Pues sí, como decía la profesora, es una institución reciente. Estamos en el proceso de construcción. Y esta coyuntura que se nos presenta con la propuesta del grupo Gabón, pues nos ayuda a abrir horizontes para el inicio de realmente a un proyecto que tenemos a 2020. A Gabón, pues mucho lo que tenemos que agradecer, porque el año pasado fue nuestro aliado principal, nuestro aliado estratégico principal en mi escuela. Hoy tenemos una cancha muy chévere, precisamente donada por el grupo. Entonces, abriendo los espacios, digamos en este evento, significa mucho, y le damos las gracias. Doctora Patricia, que ha estado allí, ahí está con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Ocampo, yo soy la docente orientadora de la institución. La verdad que nosotros estamos abrazando el proyecto con gran expectativa. Nosotros nos encontramos en la fase 1 del proyecto, donde nuestros docentes están siendo en este momento... están siendo capacitados e instruidos para emprender este proyecto con los estudiantes. Realmente nosotros, desde pues, la visita de la doctora Patricia, de la doctora Joana, quedamos bastante motivados con este proyecto, porque nosotros tenemos nuestra institución, estudiantes de los estratos 1 y 2, y la verdad que las necesidades de nuestros niños y nuestros jóvenes son muy, muy grandes. Yo tengo 3 años en la institución, porque fui nombrada hace 3 años, y una de las cosas que más me impactó cuando llegué a la institución de estudiantes, que tenían una sola comida al día, eso era aproximadamente 3, 4 de la tarde, porque de pronto no tenían el desayuno, no tenían el almuerzo, no tenían cena, era a las 3, un espacio intermedio donde pudieran de pronto resistir hasta el día siguiente. Tenemos estudiantes que vienen desde el Yucal hasta nuestra institución a pie, y la verdad, así muchos estudiantes, niños en estado de desnutrición, que en la etapa adolescente, donde se ha detenido ese proceso de su desarrollo normal, porque está en esta etapa, ¿verdad?, de desnutrición. Y la verdad que nosotros, como le digo, abrazamos con mucho entusiasmo y mucha motivación esta propuesta, porque sabemos las necesidades que tienen nuestros estudiantes, y no nos empeñamos únicamente en la parte académica, sino en ayudar a nuestros estudiantes desde todas las instancias, y por eso
queremos ya que siga avanzando el proyecto y que ya lleguemos a esta fase 2, donde ya nuestros estudiantes también puedan empezar a dar las propuestas, ¿verdad? Y que ellos pues sean beneficiados y también con ellos sus familias. Voy a anunciar otro caso que tenemos. Por ejemplo, hay una chica que pues vive lejos, un poquito lejos del colegio. Una docente le da para su pasaje, le da 2.000 pesitos diarios, y a veces cuando llega a casa la madre le quita esos 1.000 pesos, ¿verdad? Porque ese puede ser el alimento de comprar dinero para la cena, para la cena de ese día, ¿verdad? Entonces realmente hay mucha necesidad, por eso pues queremos abrazar este proyecto. Pero geográficamente debe tener en cuenta que este es un escenario totalmente distinto al resto del país, que es otro país. Es que la realidad de Sandra, que es lo que acaba de poner Sandra, que si no es exclusiva de Sandra, esa es nuestra propia geografía, la que vivimos cotidianamente. Cuando ustedes se acercan, te consta que yo casi que no cabía en el hoy, porque tenemos una actividad más o menos parecida, de decir, desde el mental es un fortalecimiento y un tipo de orientación que nos permita diseñar una verdadera hoja de ruta alrededor de todo lo que está pasando en esa ciudad. Teníamos la voluntad, pero la ley 14 que nos tenía un poco empatado y no podíamos desplegarnos tampoco. Cuando tú llegaste, te digo, no se entendía, no queremos que en el consumidor, a través del apoyo que pueda brindarnos dado, se convierta en un reproductor de pobreza. A enseñar a los niños a ser tocada para que toda la vida él se convenza de que tiene que vivir de tocada. Cuando tú terminas la exposición, yo te tengo las personas para eso, te diría al profesor Luis Serrano, al profesor Lindo, ellos vuelan más que yo y ellos sí saben para dónde pueden orientar ellos el trabajo. Entonces, la comunión entre lo que ustedes están planteando como proyecto, lo que ya tenía Lisa Celedón, realmente nos obligó a dejar la ley por un lado, que si la hayamos obligado, la desechamos. Hoy día, a partir del año entrante, mejor, ya vamos a hacer un rediseño de nuestro proyecto educativo al margen de la ley mayor, porque esa ley no es para nosotros, no es para Santa Marta, no solo para Santa Marta, sino para la población en la que son muchachos que se bañan en necesidades, se acercan con las necesidades, duermen con las necesidades y se levantan con ellos. Pero entonces ese es un lugar común, es decir, todas las escuelas van a decir lo mismo. La idea es reconocer ese evento que está sucediendo ahí, en la comunidad nuestra, y entonces a partir de la fusión que puede darse entre el grupo DAVO y la iniciativa que tiene el Instituto, hacer un proyecto consolidado que le permita a los estudiantes buscarse un poquito de espacio y que él y la familia puedan ser capaces de crear un propio escenario productivo. Después de eso, no viene sino tratar de mantenerlo, porque el problema es el mantenimiento del proyecto. Con toda la motivación que puedan tener los muchachos, que puedan tener los maestros, con toda la posibilidad de que ver maestros por en eso, hace falta también una línea de acción, pero que sea de acción de mantenimiento. Porque mira que ya dice la compañera que el 9 y 10 ya viene 8 y 9. Ajá, ¿y qué está pasando con lo que van avanzando? ¿Hacia dónde lo vamos a producir? Yo no sé, yo no vi una fase 4 ahí. Luego pensé, no es una fase 4, bueno, y tienes un crédito y mira a ver cómo resuelves eso. De eso hablamos en la oficina cuando se inició el proyecto, pero yo no lo veo ahí. Le quisiera porque al final nos diera, no, es que al final del proyecto viene ya la fase de consolidación de todo el entrenamiento que se hizo. No solamente a los maestros, sino la proyección que se hizo con el estudiante. Ahora el profesor Luis Serrano, que se agarró con el nombre. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Luis Serrano, soy el profesor titular de emprendimiento de la Educación Superior de Socio. Como manifestaba el doctor Tales cuando recibimos la visita de ustedes allá a la Comunidad de Colegio, fue muy placentero y motivante, debido a que nosotros estábamos trabajando la parte de emprendimiento y la estábamos llevando hacia un norte
con los alumnos de grado 10 y 11. Y debido a la sumatoria y a la acogida que dimos a su proyecto, comenzamos a proyectarnos ya de los grados octavos y novenos. Actualmente, la cartilla que estamos manejando con los estudiantes va en una fase, podríamos decir que de un 30 o 40%, teniendo en cuenta que estamos proyectados al otro año, a la base que de 9 sean 10 y de 10 sean 11. Los estudiantes han estado muy motivados porque cuando se hace el término de hablar de empresas tan serias como un colaborador, todos los pormenores, aparte de eso, ellos han visto la seriedad que han tenido las chicas, Joana y la compañera, en la visita que nos han estado dando allá a la institución y la biblioteca donde hemos compartido con las demás instituciones. Se ve el grado de seriedad que tiene y de pronto eso nivela un poco lo que uno habla de emprendimiento teórico y llevado a la realidad. En nuestra institución, gracias al profesor Párez, este año, en una de las charlas que nosotros teníamos, manifestamos que nosotros nos despedamos de la parte del arriendo de la cafetería nuestra, y resulta que nos dio resultado porque en unas nociones mínimas de contabilidad que tenían los estudiantes y de emprendimiento, nos dimos la tarea de rotar a los estudiantes de grado 11 en la cafetería. O sea, nosotros somos los que manejamos actualmente la cafetería, y gracias a eso actualmente tenemos 6 salones con aire acondicionado comprado con recursos de la cafetería, sin que haya un intermediario que atienda la cafetería. Tuvieron unos alumnos en el Cerrejón, fueron costeados por los gastos, por la ganancia de la cafetería. En Barranquilla también estuvo unos grupos visitando el zoológico y un museo, también gracias a los ahorros de la cafetería. Eso, aquí tengo que darle la venia al rector, que fue el que tomó ese liderazgo de emprender ahí con los alumnos de grado 11. Teniendo en cuenta que ellos ya venían en un proceso de hace 3, 4 años dando emprendimiento, pero era una cosa teórica y nunca iban a la realidad. Muchas gracias. Quisiera decir que una de las debilidades que hemos notado es la de buscar una estrategia para que sea institucional, que lo es, ¿cierto? Lo es. Pero necesitamos que todo el personal, todo el mundo que entienda, hable el mismo lenguaje nuestro, y que haya un acompañamiento desde todas las perspectivas, de todos los ángulos, desde la aseadora hasta el rector, que todo el mundo sepa que está haciendo la onda ya, una mayor publicidad, porque esa publicidad es hacia afuera también, tiene que estar hacia afuera, porque necesitamos convencer a la comunidad educativa, a los padres de familia, de los beneficios del proyecto. Entonces yo no sé cómo se le dirán ustedes para llegar un poquito más allá de los 4 o 5 maestros encargados y de proyectar hacia todo el demás cuerpo que integran la comunidad de Cataluña. Señor rector, eso hace parte de una de las actividades de estas primeras fases. ¿Sí? Que estos 5 docentes que se están formando, como les dijimos, son ellos quienes van a implementar el proyecto dentro de la institución. Va a haber una jornada donde ellos son los que van a tener que socializar todo lo que han venido, todos los conocimientos y las competencias que han venido obteniendo en este diplomado con los demás docentes. También vamos a programar una reunión con los padres de familia. Como les dije, es muy importante que los padres de familia estén involucrados en este proyecto, pues son ellos quienes van a apoyar a los jóvenes una vez queden seleccionados para su plan de negocio. Es más, desde la construcción del plan de negocio, los padres de familia deben estar involucrados en este proceso. Es por eso, no, esto con pues, su acompañamiento y nosotros también los vamos a ayudar, vamos a hacer esta reunión con los padres de familia. Y vamos a coordinar para que el resto de pues, la comunidad educativa se entere del proyecto que venimos desarrollando. Con estas palabras de agradecimiento, de querer mantener el proyecto y que crezca, el punto siguiente son palabras de don Manuel Pina Tabla, presidente del programa. Gracias, primero que todo, a todos por acoger esta iniciativa del grupo
respecto a el énfasis en el crecimiento. Yo particularmente soy convencido que nuestro mayor patrimonio son los niños, pero los niños bien educados. Y enseñarles a emprender es quitarles el miedo al revés. Y eso es muy importante a temprana edad. Porque después una persona de ser empleado toda una vida, a los 60 años, que tenga que hacer algo, no, es un tema de actitud mental. Veo que hay un grupo muy importante, diverso, desde el 12-2 hasta nosotros, por ejemplo, los jóvenes de un año, que podemos pues, abarcar realmente una población muy interesante. Es una iniciativa que no es nuestra, esto actual, que es el aliado con que estamos contando, viene desarrollando este programa para Barranquilla, empresas como Promigas y Gases del Caribe, a quienes le manejan los recursos. Y fue eso que llamó la atención en el sentido de que sí sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo y quién. A través de actuar, pues contamos con el expertise, que es el cliente que nos lleva por este camino de identificar, hacer esos diplomados, proveer a los profesores, educarlos primero, después coger a los estudiantes, analizar el tema de la iniciativa de emprendimiento. Pero claro que sí, que el proyecto contempla al final es un acompañamiento financiero a esos proyectos que se determinen a través de un mecanismo de selección que puedan ser, porque para mí el mejor ejemplo que este proyecto puede arrojar es unas victorias tempranas, unas manzanas bajas, digo yo, en sentido de que haya unos proyectos exitosos que niños puedan en 2 o 3 años mostrar por cómo ayudaron a fortalecer el negocio de sus padres, por cómo crear un nuevo negocio que no existía, por cómo la institución se ahorra hoy dinero que le sirven para poner en condición a su salón. En fin, se trata de un proceso de innovación, un proceso de perder el miedo a tratar. Aquí nosotros, en nuestras sociedades, desafortunadamente, el fracaso lo vemos mal, no lo vemos como un propósito de querer hacer. Aquí la gente cuando le va mal, todo el mundo lo mira mal. Yo creo que la gente cuando se atreve a hacer es cuando la gente debe respetar por haberse atrevido a hacer. Y normalmente las cosas no todas son garantizadas que son exitosas. La vez más, la gran mayoría fracasan. Pero hay que seguir intentando, hay que enseñarles que no pasa nada si no son exitosos, que vuelvan a hacer otra cosa y que vuelvan a emprender. Yo creo que un niño que aprenda a perderle miedo a tratar de hacer lo que cree que puede hacer es lo más valioso que podemos hacer. Y si podemos mostrar unos ejemplos en 1 o 2 años, producto de esta iniciativa, de mostrar experiencias ya que hayan sido exitosas a través de la adquisición de créditos que contribuya a hacer esos sueños realidad, va a ser un buen ejemplo a seguir, que seguramente vendrán más instituciones. Yo creo que ahora, con 3 o 4, podemos hacer un buen trabajo, podemos ayudar a muchos niños. Y al final lo que queremos es crear los niños en Santa Marta que vean que hay oportunidades, que vean que se pueden hacer las cosas diferentes y darles la mano para que tengan esa oportunidad de poder poner realidad. Porque a veces también lo que falta es ese poquito de ayuda que hace falta que la gente pueda realizar sus sueños. Entonces, sin duda, esa preocupación del rector respecto al acompañamiento con crédito, eso tiene que estar. Y si no está, pues creo que está ahí. Pero como dice que no vio, que es el acompañamiento de los créditos, ahí está. Para tu tranquilidad y tu información, esto es una cosa que no es nueva en California, con mi padre estudió en los 60 en una universidad muy particular, y el lema de la universidad era, en inglés se dice learn by doing, en español significaría aprender haciéndolo. O sea, se aprende haciendo las cosas. Yo creo que es esto más o menos lo que queremos hacer. Construyan ese proyecto de emprendimiento y vamos a volverlo realidad y vamos a financiarlo y vamos a sacarlo adelante para que ellos puedan mostrar. Porque un niño de 20 años, 22 años, que pueda mostrar a esos niños de 15 y 16 años de que sí se puede y que mira cómo nos puede bien, es el mejor ejemplo que les podemos dar a esos niños. Y hoy los niños son muy inquietos y tienen una visión y una velocidad para todos. En la medida que rápidamente podemos mostrar de que sí hay, y seguramente hay que prepararnos para aquellos proyectos que no van a ser exitosos, porque vamos a tener abanico de proyectos y no todos seguramente van a poder lograr, ojalá la mayoría sea, lo importante es que esa mayoría tenga esa divulgación y sirva de buen ejemplo para los estudiantes y las instituciones a seguir. En Santa Marta necesitamos más de eso, necesitamos despertar
la chispa, el emprendimiento de los niños y traer las herramientas, porque no solamente venir diciendo las palabras bonitas de aquí, no, vamos a hacerlo y aquí está la plata y el Facebook y haga localidad para que la gente también recupere confianza en el sistema. Parte de los problemas nuestros en la comunidad es la falta de confianza entre los ciudadanos. La gente no cree nada, no cree más alcalde, no cree más social, no cree más privado, no cree nada, porque está, nada funciona, todo se va quedando, va dilatando. Y los niños tienen que empezar a creer en cosas. Pero si ellos no creen en eso, es muy difícil. Y qué bueno sería que un buen proyecto de emprendimiento haga creer a los niños de que si hay una ruta exitosa de poder hacer las cosas, proveyéndoles las herramientas, el conocimiento, la ayuda para hacerlo y los recursos financieros que le permiten realizar su sueño. Y si eso lo logramos, y creo que esto es un tema que en relativamente poco tiempo se puede lograr, estoy seguro que va a ser un programa de que se va a mantener las instituciones. Porque hoy en día necesitamos que estos jóvenes que a temprana edad puedan hacer proyectos de vida que contribuyan a mejorar sin duda los ingresos de la familia, sus ingresos, que piensen en que hay formas de hacer cosas. Y evitar que toman por los caminos equivocados. Por eso, pues, les queremos agradecer a ustedes como instituciones que hayan acogido el programa, que designen estos profesores para formarlos en este diplomado de emprendimiento y que ojalá esos niños, asegurarnos que den unas victorias tempranas, unos proyectos interesantes y exitosos para poder mostrarles a todos los otros niños en las instituciones y crear así una inercia. Estoy seguro que hoy será la ONU y mañana habrá muchas más que van a querer participar. Entonces, así pues, queremos pues ver muy rápidamente los resultados también. No sé lo que me gusta esperar mucho, sé que lo poco espero que tengamos ya esos proyectos ahí para ver cómo los vamos a ayudar a financiar y sacar adelante y demostrar que sí se puede. Así que muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero de todo, quiero agradecer a ustedes por haber creído en este proyecto, haber creído en el grupo Gaun, haber creído en el acompañamiento de actuar como empresa líder, digamos, en el Departamento del Atlántico, quien está desarrollando estos proyectos desde hace varios años. Realmente quería ver cómo se iba desarrollando este proyecto, cómo se iba formalizando el proyecto. Desde el año pasado, con Patricia, con todo el personal de Actuar, en ciertos momentos nos llegamos a reunir, a empezar a armar cómo era, cómo iban ellos a llegar a cada una de estas instituciones, cómo estaban cogiendo cada una de las instituciones, digamos, cómo miraban el futuro de este proyecto. Hoy nos dimos cuenta que realmente las cosas, cuando se hacen con ganas, cuando se hacen con un empuje, las cosas se logran. Realmente.